me siento muy feliz por esta gran transformación que ha tenido Crecente con los recursos que la Diputación de Pontevedra ha puesto a disposición de los concellos. Por eso, además del plan concellos, dos grandes proyectos, como fueron el de Porrense, que buscaba además crear esa accesibilidad, una movilidad sostenible y segura, pero también que permitiera conectar los equipamientos que dan servicios y las dotaciones a los pueblos. Estamos hablando de la calle que consta de García Neira, tiene una longitud de 575 metros, se asfaltó entera, se hicieron más de 1.130 metros cuadrados también de acera, abastecimiento, saneamiento, red eléctrica, red de comunicación, todo subterráneo, de canalizaciones. Aquí se hizo una buena inversión. Y luego el plan de reequilibrio que ha permitido mejorar el pabellón, estas extraordinarias instalaciones, alcalde, son de altísimo nivel. Yo creo que el rural tiene que tener algo para poder hacer el deporte. Creo que es una de las mejores cosas que podemos conseguir, que la gente se una, que haga deporte, que salud. Yo creo que el que sale beneficiado somos todos los vecinos y vecinos de Crecente. Vivas donde vivas, puedas tener todos los derechos y todos los servicios. Apostar por un nuevo modelo de movilidad que tiene que garantizar la seguridad viaria, que tiene que garantizar que los peatones son realmente los protagonistas, y yo estoy segura que el alcalde ya está preparando proyectos para el nuevo plan que hemos anunciado, que es el REACPON, Reacciona Pontevedra Provincia, y estoy segura que ya está en ello.